Hola a todos, ya estoy aquí otra vez con vosotros. Qué bien, qué ilusión. Y nada, hoy os voy a traer un tutorial muy sencillito que es para hacer una cesta de trapillo un poco distinta con una puntillita en un lado. Ahora os voy a enseñar cómo. Y nada, pues empezamos. Yo voy a usar una aguja de 10, ¿vale? De 10 milímetros y el trapillo pues el normal. Siempre sabéis que lo hay más gordo, más delgadito, mejor o peor. Depende de lo que os queráis gastar, ya sabéis. Pero bueno, eh... Yo he elegido este que es como blanquito con chispititas de colores, que tampoco es que sea aquí la bomba, pero bueno, me ha gustado. Y nada, pues os voy a enseñar a hacer la cestita, que es súper fácil. Bien, pues para empezar, vamos a hacer un inicio más fácil que el del anillo mágico, que luego siempre os quejáis. Y nada, pues muy sencillo. Vamos a coger la aguja, hacemos el giro para la cadeneta y hacemos tres cadenetas. Bastante sueltas vale dos y tres, y ahora lo que vamos a hacer para no tener que hacer un anillo mágico es unir la primera la tercera con la primera, entonces la metemos aquí y pasamos el hilo haciendo un punto raso, ¿vale? Que es que lo pasamos una vez y lo pasamos otra vez. Entonces así tenemos una especie de mini anillo, ¿vale? Ahora es muy importante que busquéis o intentéis abrir el centro lo máximo que podáis, porque aquí dentro vamos a tener que empezar a tejer, ¿vale? Entonces, este es mi centro, ¿veis? Que ahí tiene el agujerito, y aquí voy a empezar a hacer seis medios puntos. Cojo. Y hago el primer medio punto. Siguiente, dentro siempre del agujero, cojo. Este sería el segundo. Voy intentando abrir con la mano todo lo que pueda. El tercero. El cuarto. El quinto. Y el sexto. ¿Vale? Entonces, así lo que tenemos es un inicio de puntos. Tiramos de la cadenita de ahí. Un inicio tipo anillo mágico, pero sin tener que hacerlo. Para aquellas personas que os atasquéis un poquito, pues que veáis que este es así de fácil, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es, eh, hacemos dos medios puntos o puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. De manera que nos quedarán 12. Vamos a tejer en círculo y hacemos 1 y 2. ¿Veis los dos juntitos ahí? Que bien se ven el blanco, oye, fíjate tú. A ver, que creo que he cogido una aguja muy pequeña, pero bueno, así me queda más apretadita: tres A ver. y cuatro, vale. Y así vamos haciendo dos puntos bajos o medios puntos en cada punto de la vuelta anterior hasta tener 12 puntos. Una vez que ya hemos hecho los dos puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior, veis que tenemos ya en la base bastante gordita, pues ahora lo que nos toca es hacer un medio punto, dos medios puntos, un medio punto, dos medios puntos. Así hasta que tengamos 18 puntos. Estamos haciendo un círculo basiquísimo, ¿vale? Entonces hacemos un medio punto y en el siguiente punto, bueno, bueno, se ve fenomenal, estoy encantada y en el siguiente punto dos puntos juntos 1 y 2 vale entonces ya llevaríamos 3 vale porque llevamos 1 2 y 3 y ahora haríamos el 4 y ahora el 56 cinco, 5 cinco y 6 seguimos así toda la vuelta hasta que lleguemos a nuestros 18 puntitos, vale perfecto. Ya vamos con nuestra sería la cuarta vuelta, vale contando las tres cadenetas del principio. Y si antes hemos hecho un punto y dos puntos juntos, pues ahora hacemos un medio punto, un medio punto y dos puntos juntos. Con lo cual hacemos uno, uno, dos, uno, uno, dos, así hasta que tengamos 24 puntos. Esfera básica que ya todas tenéis que saber y haber aprendido conmigo. Entonces hacemos. Uno, como os he dicho. Otro suelto el solito. Dos. Y ahora en este hacemos dos puntos juntos, ¿veis? Ahí, en el hueco. Hacemos uno. Y dos. Ya tenemos los primeros cuatro puntos. Seguimos, pues volvemos a repetir lo mismo. Uno. 2, ¿vale? ¿Veis ahí? Y 3. Y en el mismo hacemos el cuarto. Ya tenemos 8 puntos y seguimos así haciendo 1, 1, 2 hasta que lleguemos a 24. Terminada nuestra vuelta de 24 puntos, ¿vale? Nos toca la de 30 y para eso vamos a hacer 3 y 2 juntos, o sea, 1, 1, 1. Dos. Y así iremos haciendo hasta llegar a 30 puntos. Os hago la primera serie, pero vamos, que esto ya está chupado. Uno. Otro. Dos. Tres. Y ahora ya en este punto sí que hacemos dos juntos, ¿vale? Para hacer el aumento. Uno. Y en el mismo hueco veis aquí y así vamos haciendo hasta que lleguemos a hacer 30 puntos pues nada ya hemos llegado a los 30 puntos y podréis dejarla así de tamaño si queréis que lo único que tendréis que hacer sería ir al paso siguiente después de que yo haga la última vuelta de aumentos pero a mí como me gustan siempre hacer las de 36 puntos manías auténticas manías pues voy a hacer una vueltecita más, pero ya os digo que podéis dejarla así. Entonces para la siguiente tendría que hacer cuatro puntos y un aumento, o sea uno, 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 uno y un aumento. Entonces nada, pues os hago la primera. Hacemos uno, dos, tres y cuatro. Y ahora en el siguiente punto hacemos un aumento. Que es así de fácil. Uno y dos. Y ya está. Así seguimos hasta tener... Bueno, 36 pues ya tenemos puntos. nuestra base terminada. ¿Vale? ¿Veis? Qué chula. Qué planita me ha quedado, oye. Y ya os digo, podéis seguir haciendo aumentos todo lo que queráis. Y si no, pues nada, pues la dejáis así como yo. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser subirla. ¿Vale? Para subirla, acordaros que siempre yo lo que hago en las cestas es, la doy la vuelta y para que me quede la base bastante más dividida entre el aumento y lo que viene siendo la parte plana de abajo, lo que hago es, en esta vuelta en la que ya no voy a hacer aumentos, o sea, solo voy a hacer un punto bajo o medio punto en cada punto que veis que se ven bien aquí, pues en vez de coger todo el punto que sería cogiendo las dos partes, ¿veis? Lo que voy a hacer va a ser coger solamente la parte de detrás, que sería esta de aquí. Entonces lo que hago es clavar el ganchillo entre medias de las dos. Y cojo este y hago un medio punto normal. Cojo el siguiente, solo la mitad de arriba, y hago otro medio punto normal. Cojo el siguiente y hago otro medio punto normal. Y estáis viendo que se me está quedando como un dibujito. Que lo que va a hacer va a ser hacerme de base a la hora de subir, ¿veis? Pues nada, seguimos así durante toda la vuelta y ahora ya os explico cómo seguimos, que es hiper, hiper fácil. Pues nada, yo ya he terminado toda la vuelta de relieve, voy a hacerle otra porque a mí siempre me gusta que se quede bastante rígida por aquí y nada, es ir haciendo puntos sin aumentos, voy a hacerle otra igual que esta, cogiendo solo la mitad del punto y ya el resto, pues es ir dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta. Haciendo medios puntos sin parar hasta que lleguéis a la altura deseada. Lo que os decía, ¿vale? Entonces ya he terminado las dos vueltas con la parte, solo cogiendo la parte atrás del punto. Y ahora lo que hago es hacer puntos normales, cogiendo solamente, o sea, cogiendo todo el punto entero, ¿vale? ¿Veis? Ahora ya lo paso por dentro del agujero entero. Cojo. Y lo paso. Y es ir dando vueltas todo el rato. Hasta que veamos o queramos o mmm, cuando yo vuelva os digo cuántas vueltas he hecho. Para que más o menos os hagáis a la idea. ¿Vale? Pero nada, es ir haciendo. Puntos, 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 puntos. Hasta que queráis. Bueno, pues ya veis que ya he terminado todas mis vueltas de subida. ¿Vale? Para que la veáis. Ahí la tengo. Y he hecho... Eh, a ver. Tic, tic, tí, a ver. He hecho las dos primeras, luego las dos primeras cogiendo la mitad del punto y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y seis vueltas subiendo. Y ahora voy a hacer un experimento por lo que, porque lo que quiero hacer, perdonarme, es eh, hacerle un borde tejido desde dentro para después poder doblarle y que me quede como un dobladillito por aquí. Así que para eso lo que tengo que hacer es cortar el hilo, ¿vale? Y rematarla por aquí para poder empezar a tejer por dentro hago así paso el hilito por aquí y la dejo rematada vale escondo el trozo de hilo y lo que voy a hacer va a ser meter el hilo por dentro vale lo meto y os cuento vale pues nada ya os cuento que he terminado esta filita cortando el hilo y ahora lo que vamos a hacer va a ser en vez de seguir tejiendo así por fuera, vamos a empezar a tejer por dentro. ¿Por qué? Para que al doblar el punto me quede del derecho, que queda mucho más bonito que si doblamos así. Entonces, en el último punto que hemos hecho, enganchamos el nuevo trocito de hilo, ¿vale? Con cuidado de que no se nos escape. Pasamos este trocito por aquí y este también para engancharlo ahora con el punto. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger la parte eh, de detrás del punto para crear el mismo relieve que habíamos creado abajo, pero en la parte de arriba, ¿vale? Cojo estos dos palitos para que se me enreden con el primer punto y no pierda la hebra. Ahí está. ¿Vale? Y ahora lo que voy a ir haciendo va a ser ir cogiendo solamente la parte de detrás, a ver si lo veis bien. Veis aquí de manera que la línea que me queda entre punto y punto me quede mirando hacia mí. Ahora os voy, ahora lo vais a ver y vais a entenderme mejor, ¿vale? Hacemos así. Veis cómo me está quedando esta línea de puntos que está en relieve, que es igual que la que hemos hecho en la base, me queda mirando hacia mí. De manera que cuando la doblemos va a quedar mucho más bonita porque se va a ver del derecho. Esto es una cosa que se me ha ocurrido así según iba tejiendo porque yo quería hacerle un dobladillo a la cesta, pero no sabía muy bien cómo me iba a quedar y de repente se me ha iluminado la bombilla y yo creo que va a quedar muy chula. Y nada, pues seguimos haciendo este punto a lo largo de toda la cesta y ahora os digo el número de vueltas que voy a hacer veis si yo ahora doblo la cestita por aquí se me queda un dobladillo mucho más bonito porque se ve el punto del derecho si yo por ejemplo imaginaros que no tengo este dobladillo aquí la quiero doblar por este lado que no tengo nada al doblar se me queda esto así que también vale pero que queda mucho más terminadito si tenemos este borde así. ¿Vale? Así que seguimos tejiendo por dentro durante toda la vuelta. Cuando llega aquí os cuento como lo uno. Y seguimos, seguimos, seguimos haciendo el grosor de dobladillo que queramos. Bueno, pues chicos, chicas, he tenido un percance y como soy tan lista, pues grabando se me ha acabado la batería de la cámara. Yes. Entonces, con tan mala suerte que he tenido que terminar la otra cesta para poder un poco... Enseñaros el patrón final y ahora he tenido que hacer una más chiquitita para mostraros un poco por dónde iba. Vaya. Entonces, nada, en el final de la última vuelta en la que me he quedado ahí con la palabra en la boca, ¿vale? Estaba terminando el borde, el borde de la cesta. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser unir esta vuelta con la vuelta anterior, ¿vale? Y entonces, este sería el último punto. Y ahora es tan fácil como coger y unirlo aquí ya con un medio punto o punto bajo y ya así hacemos la siguiente vuelta, ¿vale? Y hacemos lo mismo. Cogemos solamente la parte detrás del punto. Estoy un poco empanada, pero es que me he quedado loca con lo de la batería, pero bueno. Entonces sigo tejiendo alrededor de toda la vuelta. Así. Hasta que la termine, veis que estoy haciendo un poco lo mismo para que me quede el borde más gordito, pero si queréis vosotras hacerlo solo de una vuelta, pues solo de una vuelta. Y nada, cuando lleguéis al final hacemos punto raso para cerrar la vuelta. Termino esta vuelta, la terminamos y os cuento ahora el toque especial, especial, especial de la cesta. Pues nada, ya hemos terminado la segunda vuelta, ahora ya lo que nos queda es unirla con un punto raso a la primera al primer punto de la vuelta anterior cortamos pin, unimos y escondemos la hebra por detrás, ¿vale? Todo lo que podamos. Yo lo que hago es ir metiéndola entre los puntos y como esta parte es la que va a quedar hacia abajo, ¿vale? Luego si queréis la podéis coser por aquí y darle una puntadita para que no se os escape jamás en la vida. ¿Vale? Y ahora lo que hago es doblarla. Este trapillo, precisamente, como lo he cogido en plan emergencia, es un poco ñordi. Y no es el mejor, es mejor el otro blanco. Pero bueno, entonces, yo lo que quería era que aprendieseis el borde. Después de el lío que me ha hecho la cámara. Pero bueno, cuando se coge un poquito de forma, pues quedará también muy mona. Entonces mirad, ¿veis? Queda así el bordecito. Y nada, pues, muy mona, me gusta, pero... Ahora el toque especial la podéis dejar así también si queréis, pero el toque especial 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 se lo va a dar ¡Tan, tan! la puntada que le he dado por aquí, que como veis no sé qué me pasa últimamente, pero me gusta meterle y lo finito a las a las cestas de trapillo. Creo que le da un toque muy chulo y que quedan bastante monas, vale. Ahí no lo veis bien porque la cámara pues no te va a coger. A ver, no, porque así lo coge peor. Pero bueno, que sepáis, luego en las fotos que haré al principio se verá mucho mejor que le hecho aquí un bordecito de color rosa y azul que queda ideal, que cuando la pones en la estantería queda hiper bonita. Y nada, os voy a enseñar a hacerlo para que veáis que es muy, muy, muy fácil como todo lo que hacemos aquí. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser el borde, tal y como os he dicho. Entonces, para empezar el borde, lo que vamos a hacer va a ser coger un hilo de algodón o del material que vosotras queráis, una aguja de tres y medio. Ya os digo que podéis elegir más o menos grosor de la lana y de la aguja según queráis, pero a mí esta me ha parecido que me ha quedado bien. Y nada, vamos a empezar uniendo con un punto bajo o medio punto, que son los que tenéis súper dominados. Es posible que os cueste un poquito tejerlo porque entre el trapillo que es tan gordito, pues cuesta un poco, pero bueno, que es que no que no tiene más. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser entre los dos puntos, o sea, cogimos ya estos dos, esto lo escondemos ahora cuando vayamos a tejer, aquí vamos a hacer siete puntos altos. El punto alto, acordaros que escogemos hebra, metemos aquí, sacamos hebra y ahora lo que hacemos es sacarlo dos veces, ¿vale? Este sería el primero. Ahora haríamos el segundo, sacamos una vez y sacamos otra vez. El tercero. El cuarto. El quinto. El sexto. Si queréis hacer más, podéis hacer más, pero a mí me ha gustado cómo quedaba con siete. ¿Veis? Y te queda como una conchita. Y si no muevo la cámara, pues mejor. ¿Vale? Entonces, después de la conchita, lo que hacemos es que en el punto siguiente hacemos un medio punto como hemos hecho en este primero y en el siguiente vuelvo a hacer 7 puntos altos este es el primero este es el segundo si no se me escapa el hilo el tercero y así vamos haciendo grupitos de 7 puntos altos en cada hueco hacemos 7 puntos altos un medio punto, siete puntos altos, un medio punto. Y así lo que vamos a hacer va a ser, ahí, ir haciendo estas conchitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Ahí está. Y nada, hago el medio punto siguiente, en el siguiente punto, y en este ya vuelvo a hacer otra vez mis siete puntos altos. Súper fácil, así que lo único que tenéis que hacer es seguir tejiendo a lo largo de toda la cesta y cuando acabéis, si queréis le ponéis un bordecito alrededor o si no, pues lo dejáis así, eso ya, como queráis. Bueno, pues ya estoy llegando al final de mi borde, ¿vale? Lo único que ya nos queda por hacer es unirlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí me falta uno, unirlo al principio de la labor con un punto raso o punto deslizado, sea aquí. Vale, cortamos el hilo y ya hacemos, a ver si no me cojo un punto que no es, mejor. Lo paso por aquí y ya me termino la labor. Lo, lo escondo como hemos hecho antes con el otro, le doy todas las puntaditas que pueda para que esté fijo y ahora ya lo único que nos queda es darle la vuelta a la cesta. Estirarla bien, porque siempre de tejer se quedan ahí las pobres hechas un higuillo, y nada, para que veáis. Esta le echo el borde sencillo, solo con un color. Mirad que chula, qué mona. Me gusta más casi esta que la grande, fíjate lo que te digo. Y luego la grande, que es la que os he enseñado antes, que es bastante más grande porque el trapillo era más gordo y porque tiene una vuelta más. He hecho lo mismo con una lana un poquito más gorda para que veáis los dos tipos, ¿vale? A ver si puedo enseñaroslo. Sí. Con una lana un poquito más gorda y luego le he hecho una segunda vuelta en la que tiene alrededor de los puntos de la vuelta anterior medios puntos o puntos bajos y cuando llegaba a la intersección de estos dos conchitas lo que hacía era tirar un punto alto pero enganchando al punto anterior, ¿veis? Y por eso queda este, esta filita así. Pero no tiene más misterio. Luego, ya, cuando he hecho esta, el caso es que me gusta más este borde, pero bueno, ya me gusto los colores. Así que nada más, espero que os haya gustado. Perdón, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que lo hagáis, que me mandéis fotos, que lo terminéis, que lo hagáis más bonito que yo, que es fácil hacerlo más bonito que yo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.